Bueno, Claudio, buenas tardes, ante todo. Contame con qué te encontraste cuando viniste al estadio. ¿Qué estadio viste? Y una cosa sorprendente, yo había estado hace unos días, pero bueno, no estaba en marcha. Hoy en marcha, la verdad que le decía a algunos amigos, compañeros, tuve la suerte con la selección de viajar mucho, no solo con la selección argentina, sino cuando iba, que Alejandro me mandaba a ver jugadores. Y la verdad que este es un estadio europeo, me trajo ese recuerdo de cuando me tocó ir a ver esos monstruos que juegan en estadios así. Así que por un momento soñé en todo eso. ¿Volviste el tiempo atrás? Sí, claro, claro. Y por otro lado me encuentro con ex compañeros, con muchos recuerdos. Me dicen, ¿qué recuerdo tenés de la cancha? Y el primero, cuando Cacho Puebla me dijo, mañana tenés que estar a las 3 en el estadio que vas a trabajar con la primera. Porque venir al estadio a hacer fútbol con la primera era casi tocar el cielo con las manos. Y bueno, acá fueron nuestras primeras prácticas. Claudio, el chico que tiene 15 años, que tiene 14, que no vivió, que no pudo venir antes, hay que contarle y explicarle, porque si no entiende cómo acá, en donde estamos hoy, hay un estadio con tablones de madera y con construcciones que habían quedado precarias para la época y mucho más para ahora, porque la verdad que, o sea, se tiró abajo y se hizo a nuevo. Sí, ni hablar. Lo que pasa que los recuerdos, la historia está presente. Ayer en un video muy lindo vimos de las hazañas de este club. Este club que, bueno, uno tuvo la suerte de compartir algunas. Club que al mejor Barcelona de todos los tiempos lo tuvo a 2 minutos de rodilla. Club que en el cual tuve la suerte de participar 11 contra 7, 1 a 3, terminar 3 a 3. Entonces, las paredes pueden cambiar, las luces, las luminarias, pero el sentido es siempre el mismo. La pertenencia está acá adentro. ¿Es el recuerdo más lindo del 3 a 3 con Gremio? Acá, en 1:57. Y sí, es casi inexplicable. Para los que trabajamos en fútbol, no hay táctica posible. 6 al medio contra 10 y 3 a 1 abajo. Yo siempre hablaba con Sabela, que él es tan aplicado y tan inteligente. Digo, explícame cuál fue la táctica, porque inclusive los dos que habíamos quedado atrás con Bertero, era el Negro Agüero y yo. Y en el tercer gol, el Negro tiraba paredes con Sabela allá por el lado derecho. O sea que indudablemente atrás ya no había nadie, estaría yo solo. Y bueno, pero el corazón grande del equipo, un gran entrenador como Eduardo Manera. Y bueno, permitió esa hazaña. Yo creo que fue una hazaña.